tal, amigos del mundo canófilo? Yo soy Raúl Resbel. Bienvenidos a Top Show. Top Show. Me encuentro con mi amigo José Antonio Martínez. ¿Cómo estás, Antonio? Muy bien, muy bien. Aquí andamos viniendo a saludar a las estrellas. Directamente desde Tlaxcala, mi buen amigo José Antonio. Hoy presentándolo aquí para Top Show. Te agradezco, amigo, que hayas aceptado esta invitación. Para que nos hables un poquito, sé que eres médico veterinario. ¿Desde hace cuánto? Egresado desde el año 2009. ¿Estás ejerciendo? Uh-huh, así es. ¿En? Tengo yo mi propia clínica veterinaria. ¿En dónde estás para que la gente sepa y te vaya a ver? Estamos en Santana Chautempan, Tlaxcala. Perfectísimo, ya lo saben. Y además, criador profesional de esta hermosa raza que es el Fox Terrier, ¿estamos bien? Así es, Fox Terrier pelo liso. ¿Desde hace cuánto tiempo, amigo? Pues mira, desde antes de entrar a la carrera, yo ya tenía una pasión por esta raza. Yo recuerdo desde niño que iba a las exposiciones, no tenía todavía la raza como tal, no tenía perros de show. Pero yo iba a las exposiciones donde, en las localidades donde tocaba más cerca, y me la pasaba todo el día viendo exposiciones. Entonces, pues ya desde hace 14 años estoy ya oficialmente metido en los shows, que empecé como todos, ¿no? No la calidad a veces que uno quisiera y que va trabajando con el tiempo. Mi primer perro fue un perro con CPR, como lo que empezamos la mayoría de todos los criadores. Y bueno, a partir de ahí empezamos a trabajar en base a eso, así es. Ya ahorita he tenido la fortuna o la oportunidad de integrar líneas que han sido de mi agrado a mi sangre que he venido trabajando durante todo este tiempo. Claro, como buenos terrieros, amigo, ¿qué te atrapó a ti del Fox Terrier? No lo sé, realmente desde que tengo uso de memoria siempre me ha gustado esta raza, siempre. En casa siempre ha habido los ratoneros, ¿no? Entonces yo me metía de repente a buscar información sobre los Fox Terrier, pero el verdadero. Entonces me metía, me clavaba en internet y me gustaba, pero decía, bueno, se ve diferente a lo que mal llaman, ¿no? Actualmente un Fox Terrier. Pero me empezó a entrar la espinita y yo quiero uno, pero de veras, ¿no? En ese tiempo solamente era tener un Fox de verdadero. Pero ya lo adquieres, ese me lo regala mi abuelo, fue un obsequio de mi abuelo, y entonces digo, bueno, ya lo tengo, ¿ahora qué voy a hacer? Bueno, iba a los shows, vamos a empezar a presentar. Y a partir de ahí empezamos a presentar los perros. Yo tenía 17 años cuando entré, todo un novato. Yo siempre he seleccionado, entrenado, preparado, presentado a mis perros, siempre con mis perros, y siempre han sido o he procurado que sean crías mías, ¿no? Toño, háblame un poquito del estándar. Si alguna persona quiere conseguir un buen terrier, un buen Fox Terrier, ¿en qué debe fijarse? Bueno, lo más característico le llaman la cabeza, o debe ser más alargada, ¿no? Es lo que siempre batallo, ¿no? Hasta la fecha, que los ratoneros son mal llamados Fox Terrier. No, es un ratonero. Una cosa es una cosa y otra es muy distinto. Entonces, las diferencias son notorias, ¿no? La cabeza, simplemente la apariencia general. Son perros más balanceados. El ratonero es un perro paticorto y más largo en proporciones. El verdadero Fox Terrier es un perro balanceado, o teóricamente, o la apariencia general te dice que debe ser un cuadrado, ¿no? Entonces son cosas que se debe fijar uno, obviamente sea mascota o sea de show, pero las diferencias siempre van a ser abismales. Toño, dinos por favor también dónde puede contactarte la gente. Estamos pasando ahorita en estos momentos algunas imágenes de los eventos, las bajamos de tu Facebook. Por favor, dinos ahorita tus contactos por si a alguien le interesa conocer o adquirir un ejemplar de esta raza. Estamos viendo ahí imágenes de los distintos eventos caninos a los que has asistido. Tienes perros campeones, tenemos fotos ahí que estamos viendo. Háblanos un poquito de esta historia. Bueno, sobre mi trayectoria, con mis perros he ganado en exposiciones oficiales,
He ganado desde cachorro, he ganado todas las categorías. Lo único que ahorita, hasta la fecha, no le he pegado con uno de mis perros es un mejor de exposición o una colocación de mejor de exposición, ¿no? Es lo único que no le he pegado, pero jóvenes, colocaciones en grupo en todas las categorías, jóvenes cachorro B y cachorro A de exposiciones, he ganado en todas las demás categorías. Tengo varios perros titulados también como campeones. Y bueno, pues ahí vamos. La verdad es que yo siento que he progresado, ¿no? Como criador. Aún falta mucho, ¿no? Conozco muchos criadores que merecen toda mi admiración en cuanto a la raza y que me han ido asesorando. Los que te puedo hablar más específico de Estados Unidos, los que más han influenciado y que son las líneas que estoy trabajando actualmente en mis perros, son Sunrise, de Claire Hoffman, de Estados Unidos, Ruth McLean, de Morganson, y Michelle Luther, que su afijo es Darlu. Y esas personas son las que siempre, obviamente tengo más, ¿no? Más criadores que igual hemos tenido contacto. Pero ellas en específico han sido las que siempre me han dado los consejos y les mando fotos y trabaja esto, arréglalo así, te falta aquí. Incluso esto también tiene que ver mucho de estrategia y los que estamos en el medio lo sabemos, es mucha estrategia. Entonces ellas me han dado los jalones de oreja. Y bueno, desde luego no puedo hacer mención de ninguno porque quizás me va a olvidar también. En cuanto a manejadores y criadores mexicanos, he aprendido de muchos. Y bien dicen, ¿no? Toma de cada uno con los que estés, toma lo mejor. Yo creo que he hecho por ahí de todo. Siempre de todos los manejadores he aprendido muchas cosas. Entonces, pues ahí vamos. Y bueno, mis contactos, estoy como Toño Martínez en Facebook. Y la página del criadero es Martínez Kennels Smooth Fox Terriers. Así lo pueden buscar. El número de teléfono es 246-129-2495. Toño, muchas gracias, amigo, por la entrevista. Estamos en contacto. Te agradezco. ¿Algo más que quieras agregar? No, pues nada más. Les agradezco mucho la oportunidad. Perfecto. Gracias. Yo soy Raúl Resbel. Él es José Antonio Martínez, criador de Fox Terrier. Y esto es Top Show. Amigos, ustedes ya lo saben. Si tienen perro, pues wow.